conocemos el carnaval carioca, pero ahora llegó el carnaval de frescura con Santa Fe Pilsen. Llega a Santa Fe Pilsen, la cerveza más liviana y más refrescante de todas. Probala y disfruta esta nueva sensación. ¡Llegó Santa Fe Pilsen, señoras, señores! Aquí estamos, nueva edición de En el Área, programa número 653 en el historial y un programa realmente muy especial, Fabián, un programa en donde creo que somos prácticamente de la misma edad, Fabi. No recuerdo, para mí, a nivel internacional, el mejor momento del fútbol de Santa Fe en la historia. Los dos equipos clasificados en el último tramo de la primera fase. Colón cayó en Montevideo a manos de Peñarol, pero ya estaba clasificado. Le faltaba saber si terminaba primero. La victoria de Olimpia en el Clásico Paraguayo le permitió a Colón ya avanzar como el primero. Hecho histórico, ¿no? Colón había tenido participaciones en Libertadores, no había ganado nunca en su grupo. Y Unión, que tenía que ganar o ganar, dio el batacazo. ¿Y de qué manera? En el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Exactamente. Y hablando de Unión, un Unión que no ganó en el campeonato local, pero ganó dos de los tres partidos que jugó de visitante en esta Sudamericana. Un golpe muy importante, una victoria que se construyó increíblemente casi del primer minuto del partido con el gol que logró justamente la gente de Junior en contra, pero a partir de ahí, y obviamente después del penal que volvió a atajar Mele a Borja, construyó una victoria épica que lo mete a Unión en octavo de final de la Sudamericana. Segunda vez que Unión llega a esta posición, recordando que lo había logrado en el 2020 cuando quedó eliminado por Bahía. Una semana que tuvo muchísimas informaciones porque se cerró la fase preliminar de tanto la Libertadores como la Sudamericana. Se conoció el feature de lo que va a ser la Liga Profesional que arranca este fin de semana. El clásico que va en la segunda fecha en cancha de Colón. Esto generó alguna preocupación en el hincha de Unión, que entendía que el partido tenía que jugarse en la Avenida López y Planes. Y después, tras la clasificación, el sorteo que ya estableció quiénes van a ser los rivales de las competencias internacionales tanto de Colón como de Unión. Fabián, dato importante, pues ya vamos a hablar de Unión, del gran triunfo cuando veamos el compacto y desarrollemos las notas, todo eso, y lo mismo de lo que fue la clasificación de Colón con los problemas que hubo en Montevideo. Pero volviendo a este desarrollo informativo de la semana, lo dijiste bien, por el lado del fichero argentino, clásico en cancha de Colón, se repite, hubo un reacomodamiento, sorprendido en parte, algunos de los clubes que no fueron beneficiados fueron Unión, Huracán y algunos más que en este momento no recuerdo, se vuelve a repetir. Pero un detalle importante, Fabián, que tenemos que comprender.
un campeonato donde 4 o 5 partidos, porque hay una fecha entre miércoles, se van a jugar con unos jugadores que quizás a partir de la quinta, sexta fecha no van a estar. Y en el caso de Colón, fíjate vos que Colón va a afrontar con Unión y con River la base del plantel que después no se sabe si va a seguir, por ejemplo, en el caso de Colón. Exactamente. Y volviendo a la competencia internacional, esto también quedó establecido, la preocupación respecto de las listas de buena fe, claro, que van a presentar los equipos. Van a poder cambiar 5 jugadores. Es decir, esto tiene que ver también con el cambio del final de los campeonatos locales. Van a tener tiempo hasta el día sábado 25 del mes de junio para cambiar las listas de buena fe, y habrá que estar atentos a ver qué jugadores se van a quedar y quiénes van a dejar de vestir las camisetas tanto de Colón como de Unión. Respecto a esta situación que vos marcás, doy 2 datos claritos que tienen que ver con jugadores que pueden cambiar, que están en el límite directo de la situación que será. Vamos al caso de Beltrán. Beltrán tiene contrato con Colón hasta el 30 de junio. La repesca, si River la tiene que ejercer, la tiene que ejercer a partir del 1 de julio. ¿Qué pasa? Si Colón decide inscribir a Beltrán en la lista de octavo de final, ya Beltrán a partir de ese momento no puede jugar en otro club hasta que no termine la Libertadores, claro, este año. Esto es un detalle muy importante que marca el reglamento de la Conmebol, porque además está en la posición, y esto es de un lado demostrado, del otro lado Colón está trabajando para traer al 5 de Talleres Méndez. Claro, Méndez, había negociaciones, Fabián, pero ahora Méndez sabe, el representante, y Talleres, que vos vas a ceder un jugador para un equipo que tenés que enfrentar. Pasa primero con Talleres, y Colón después pasa, jugaría con River. En ese caso, una negociación muy difícil, porque vos, ¿qué pasaría si vos dejás que Beltrán, no lo anotás a Beltrán, y después termina River con un gol de Beltrán? ¿Qué seguiría los dirigentes de Colón? Por eso, realmente un momento de alta tensión y horas importantes de definición en todo este mes de junio. Ya nos vamos a meter en el desarrollo de lo que fue el sorteo. También. Colón sabe que va a jugar con Talleres de Córdoba, va al Kempes primero, va a cerrar aquí en Santa Fe. Unión sabe que va a jugar con Nacional de Montevideo, es la continuidad de las copas internacionales para los equipos de Santa Fe. Exactamente, un Colón y un Unión que tuvieron sorteo, yo creo, de rivales que uno entiende, Fabián, que pueden ser competitivos, tanto Talleres por el lado de Colón como Nacional por el lado de Unión. Colón, fíjate, de las distancias que tenía para recorrer, le tocó la más corta, para los 378 kilómetros que nos separan de Córdoba. Unión viaja un viaje relativamente corto a Montevideo, y en el lado también de lo que es la Unión tiene que esperar la otra llave, obviamente. En el caso de Unión sería otro viaje más. En el caso de Colón, en caso de acceder, volvería a jugar en Argentina. Es decir que Colón, en caso de tener que viajar a un lugar que no sea Argentina, tendría que ser recién si llega, obviamente, a semifinales. Exactamente. Bueno, tenía que ganar el equipo rojiblanco, tenía que dar el batacazo. Habían quedado dudas después de lo que había sido el empate aquí en Santa Fe con Fluminense, pero todas las dudas quedaron de lado prácticamente desde la salida de los vestuarios. Nos metemos en el compacto de la goleada de Unión con clasificación en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Esto era lo que pasaba. Shampoo suave, 930 centímetros cúbicos, 149.25. ¿Cuánto? 149.25. Entrá el túnel y ganá. Bueno, las imágenes del Metropolitano de Barranquilla, un Junior que obviamente tenía la situación, Fabián, de ganar o empatar, y que finalmente no pudo utilizar, ya que Unión lo sorprendió desde el arranque. Se especulaba mucho cuál iba a ser la actitud de Unión, el planteamiento táctico, el técnico que se decidió en la mitad de la cancha por respetar el mismo equipo que había empatado con Fluminense, pero todo quedó de lado porque tras el primer remate que tuvo la formación del Junior de Barranquilla, esta primera aproximación ofensiva, prácticamente Unión va a arrancar ganando desde el vestuario con una jugada realmente insólita. Mele, que ya aparecía para anotarse como figura del partido. Bueno, increíble, fíjense lo que fue el partido, 30 segundos y el Junior tenía esta posibilidad de gol, el rebote, la sacan de cabeza, un corredor que despeja y otra vez, fíjate ya Mele, 2 intervenciones en un minuto. Y esto marca un poco lo que fue el desarrollo del partido. Es decir, porque a un minuto después viene esto, una jugada realmente increíble en donde el Junior prácticamente se hace el gol, el toque, va a venir el remate de Corbalán, rebota. Y esto es inentendible. ¿Qué hace el arquero que no sale a buscarla? Los dos defensores se miran, gol en contra, y Unión, que en un minuto y medio pasa a ganar el partido de una manera increíble, y que después vamos a ver cómo esto impacta psicológicamente en el desarrollo del juego. Buena habilitación de Zenón, Corbalán que gana el final de la cancha, el rebote, y se confía en el arquero Viera y Fuentes. El arquero lo ve a los dos jugadores y se frena, ¿ve? Ahí se frenó. Claro, y Fuentes intenta dejar picar la pelota, le rebota y termina
siendo la apertura bueno, en el marcador. Mirá lo que es el fútbol. Vos fijate si en este resbalón Borja le hubiese pegado al arco y lo hubiese pegado. Fijate lo que es el partido de Mele. Porque este fue un error que podría haber terminado muy mal. Exactamente. Estaba muy mojada la cancha. Había mucha humedad. Se patinó el arquero y no pudo capitalizarlo Borja, que va a ser otro de los protagonistas que va a tener el partido, porque después de esta jugada donde se pidió falta, siguió la jugada precisamente que va a terminar con este remate que se va por arriba del travesaño. 10 minutos era absolutamente todo de Junior. Vamos a ver una sucesión de jugadas. Pues digo, fue un momento clave en el partido, en la definición. El penal, minuto 20, el penal clarísimo, no llega muy a destiempo Calderón. El penal, y otra vez aparece la figura de Mele, creo también, Fabián, con algo de complicidad de Borja, que lo patea muy mal, muy casi ni siquiera al medio, pero este chico Mele que ataja dos penales clave, porque este, si bien no fue sobre la hora, entre el gol que te sorprende, lo que erró Junior y esta atajada, termina marcando un poco la tendencia del partido. Se disfrazó del Dibu Martínez para comerlo a Miguel Borja, que primero remata, lo hace muy mal al cuerpo del arquero, la pelota rebota, pega en el travesaño y se salva Unión, que aguantaba el resultado, que le estaba dando la clasificación. Exactamente. Bueno, a mí me parece que el partido se termina a partir de este momento, porque ahora vamos a ver un mal control de un jugador de Junior, el Caño, y un Alves, que en el partido corrió poco, que se lo nota que tiene alguna dificultad física, pero mete este bombazo y acá el partido fue un golpe de nocaut para el equipo barranquillo. La alegría, Unión ganaba 2-0 y venía mucho mejor la cosa. Golpeó en los momentos exactos Unión en el arranque del partido, siguió el primer tiempo. El Caño primero, lujo, bárbara la jugada y el remate explosivo por arriba. Alto. De Alves. Qué lindo Caño, ¿no? Para dejarlo en el camino al defensor y establecer el 2-0 con el que se iba el primer. La jugada que arranca, que no sé si viste, que ese mismo jugador quiere dominar la pelota y se le va solo. Bueno, Unión que terminaba el primer tiempo con mucha tranquilidad. Arranca el segundo. Y arranca el segundo tiempo y no le va a definir todo. Exactamente. Ingresa Machuca, ya para producir modificaciones. Un calco del primer tiempo, porque al minuto se pone en ventaja Unión, esta vez. Se invierten los roles, Corbalán lo asiste a Kevin Zenón y una gran definición. Lo decíamos en el arranque del programa, Fabián, la presencia de Picotón González terminó tapando a un Kevin Zenón que debe ser de los jugadores técnicamente más capacitados que tiene este equipo. Sí, totalmente. Un Kevin Zenón que obviamente fue muy tapado, que Munúa, mientras tuvo Gastón González, le dio muy pocas oportunidades, pero que evidentemente con la salida de Gastón, como él se liberó, se sabía que técnicamente tenía, y bueno, termina definiendo de esta manera espectacular. Unión que pegó en el arranque del partido y en el arranque del segundo tiempo. Junior después va a buscar. Hoy veíamos estadísticas, Fabián, 4 tiros al arco Unión, los 4 los goles, y después 27% posesión. Fue la posesión más baja de todos los partidos de octavo de Sudamericana. Bueno, esto es el fútbol también. Una gran efectividad de Unión que fue muy utilitario, que a partir de estar ganando prácticamente del vestuario, también cambió un poco la estrategia, porque Unión tenía que salir a buscar el partido y después se dedicó a esperarlo a Junior prácticamente con 2 líneas de 4 y a jugarle de contra. Exactamente, acá nuevamente Borja tenía para dar el pase, prefirió pegarle. La impotencia de Junior, que además cada vez que llegaba, Mele agrandadísimo, tapaba todo. ¿Cómo vive el partido este chico? Y qué llegada, qué potencia final que va a tener, en su carrera futbolística este arquerito uruguayo. Hay que hablar del acierto de Munúa con las incorporaciones, la llegada de los uruguayos, Mele, Polenta, ni que hablar de Jonathan Alves. Un Santiago Mele que ha hecho olvidar a quienes todos decían es la gran figura del equipo, como era Moyano, por el que también se hizo un gran esfuerzo para que se quedara en Santa Fe. Bueno, iba a buscar en los minutos finales, iba a tener algunas oportunidades Junior, iba a chocar primero contra su impotencia, otra vez contra un rebote y otra vez también con esta actuación de Mele, que no le dio alternativa. Fíjate vos la cantidad de llegadas. Llegadas que en muchos casos fueron clarísimas. Acá viene el remate que se va cruzado. Pero bueno, ya era todo impotencia. Era buscar la gente que se empezaba a ir al estadio. Y obviamente Munúa que empezaba a hacer cambios. Entraba Esquivel. Iba a entrar también Gallegos, que va a ver cómo finaliza el partido. Y Unión que de a poquito se fue acomodando y que ya disfrutaba su gente de este triunfo histórico. Y volvió Cañete después de una prolongada inactividad producto de su lesión. Ya había jugado algún partido de reserva. Entró entre las modificaciones. Aquí increíble cómo Gallego en era posición Corbalán, adelantada. Exactamente, Corbalán. Fíjate cómo
sorpresivo a la gente del estadio. Sí. Ya, obviamente, muy decepcionado. Una buena cantidad de público de Unión acompañando, respaldando. Ahí está el ingreso de Cañete ya en el tramo final del partido, cuando Unión, a la salida de un contragolpe, va a establecer con esta habilitación precisa de Zenón. Matías Gallego pone contra el palo el cuarto y definitivo gol en el mismo cierre del partido. Inesperado en cuanto a la contundencia, la goleada de Unión que le permite pasar a los octavos de final de la Sudamericana. Veíamos recién esa imagen, un hincha gritando y otro agarrándose la cabeza del momento. 4-0, gran victoria, clasificación. Unión ahora que espera por el ida y vuelta con Nacional de Montevideo, primero en Montevideo y la definición luego en el 15 de abril. Bueno, la última, el arquero Viera en el duelo, en el desafío con su compatriota Emele, la pelota que se va afuera. El festejo, los jugadores que le tiraban agua a uno de los responsables, como es el técnico Munúa, fue goleada y festejo de Unión con clasificación en la Sudamericana, terminando primero en su grupo. Y obviamente Gustavo Munúa, un técnico que llegó y obviamente marcó una etapa distinta en esta Unión. Tercera vez que pone un equipo que dirige en octavos de final de una Copa, Fabi. Un alto rendimiento en cuanto al porcentaje de Gustavo Munúa, el uruguayo técnico de Unión en competencias internacionales, y que tuvo el gran mérito de rescatar al equipo con las incorporaciones que llegaron con los uruguayos, sosteniendo la promoción de los juveniles. Esto decía, expresando su satisfacción, el técnico de Unión después de la goleada y la clasificación en Colombia. Hielo. Hielo. Hielo cristal. Yachio. Hielo cristal. Primero que nada, felicitar al equipo por el gran trabajo que hizo. Por jugar el partido con determinación. Yo creo que todos nos sentimos orgullosos del equipo, de estos jugadores, muchachos jóvenes, que van creciendo a pasos agigantados, y realmente es una victoria que la merecían. La merecían por cómo vienen trabajando, por cómo se habían dado las cosas en este último tiempo. Y bueno, nos esperaba una victoria y una clasificación importantísima entre medio de tres equipos grandes. Dos de ellos para mí son de Libertadores, como Junior, que es un gran equipo, ya lo pudimos ver hoy, como lo es Fluminense. Y los chicos estuvieron a la altura, compitieron de igual a igual y realmente nos dejan con una satisfacción muy grande por todo el esfuerzo que le ponen cada día y en cada partido. Después el partido, ellos empezaron mejor que nosotros, tuvieron 10 minutos muy buenos, salieron fuertísimos. Nosotros, entre el penal de Santi, alguna llegada que tuvieron ellos, pudimos sortear ese momento complicado del partido, esos 10-15 minutos. Nos reforzó muchísimo el penal que ataja Santi. Y yo creo que a partir de ahí el equipo fue creciendo de a poco, sabiendo llevar el partido, sobre todo siendo contundente, enseguida vino el primer gol, y sabiendo llevar el partido. Junior es un muy buen equipo, tiene un muy buen funcionamiento, tiene muy buenos jugadores, muy buenas individualidades, que no es fácil, y bueno, en un campo así, hablábamos mucho del calor y demás, y las dificultades que te presenta el rival. Hoy es una gran victoria que estamos todos muy, muy contentos, la verdad. Momento, Fabián, del primer corte, y obviamente se viven momentos especiales, porque obviamente esta semana entregamos la camiseta
justamente de Franco Calderón, este delantero, este defensor de Unión que tan buen momento está pasando en el equipo de Munua. Y hablando de la semana, se viene la semana donde va a cumplir el próximo sábado Colón un año de aquel 4 de junio su primer título en San Juan frente a Racing. Y en este caso tenemos para esta semana, adelantamos la camiseta de Aliendro, Fabián. Exactamente, con el sorteo que usted puede participar a través de nuestra página en Instagram, arroba en el área TV. Nos vamos a esta primera pausa, ya se viene todo el panorama de Colón. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, instalaciones comerciales. Hola, soy el Loco Marzo. Vuelvo al Club de Mis Amores de la mano de Leo Simonuti, presidente.